Hola cineastas MX. bienvenidos una vez más yo soy yo de Villalobos y en esta ocasión me encuentro con el director Francisco Paparella que actualmente está con su eh, largometraje llamado Sanja que lo podrán encontrar aquí en la Cineteca así es que apúrense para poderlo ver muchas gracias Francisco eh, cuéntame un poco acerca de Sanja de este proyecto eh, cinematográfico bueno Sanja es mi ópera prima eh... Filmado enteramente en Patagonia y es el retrato de Zamora, un trabajador rural en la Patagonia, en un pueblo que está siendo azotado por femicidios. Y la relación que eso, con la culpa que tiene él, que eso le implica a, a este personaje. Uh -huh. Y cuéntanos, ¿por qué ocupar esta temática, esta eh, de culpa de los feminicidios? Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a.? Me, me gustan los personajes herméticos, me gusta gente que tiene problemas de comunicación de alguna manera o que, o que no puede lidiar con sus asuntos de una manera intelectual, que lo hace uh -huh. interna y tiene un escrutinio mental más, más complicado. Eh, Zamora tiene una culpa por algo que ha hecho en su pasado que no puede compartir con nadie uh -huh. eh, y simultáneamente están sucediendo los, los femicidios en el pueblo que se, ah, se ven en la televisión, en la radio, la gente habla de ellos y eso le provoca... Eh, un cierto dolor que no puede extirpar. La temática original viene de, de 2006-66, de Bolaño. Un libro, una novela de él, donde uno de los capítulos enteros habla sobre todos los femicidios de, de Juárez. Explicados y descriptos policía, que, policialmente, así como uno por uno, muy, muy específico. Y... Eh, eso también es una temática que sucede en el sur argentino y lamentablemente en todos lados, eh, que quería explorar un poco. Pero principalmente era llevar un personaje a la Patagonia y retratarlo dentro de este lugar hostil. Con una temática de, de, de culpabilidad. Uh -huh. Y, poder, por ejemplo, aquí podemos ver en el largometraje que las condiciones ambientales eh, fueron muy duras, muy crudas con el frío. ¿Qué fue lo que más eh, te costó trabajo realizar es, por esas condiciones? Eh, todo el rodaje fue, fue muy complicado. Eh, sí, estuvimos en temperaturas de menos 5, menos 10 grados filmando con nieve, con lluvia, uh -huh. eh, de día, de noche, en, en la montaña también. Y creo que lo más complicado es, fue la filma, toda la parte de filmación en el refugio de montaña. Que eh, a nivel acceso uno llega hasta un lugar en auto, uh -huh. al que no, ni siquiera pudimos llegar, tuvimos que ir más abajo. Y de ahí transportar el equipo, las personas y todo se uh -huh. hizo a pie, o sea, a la Herzog. <laughs> eh, y eso fue una de las complejidades mayores. Para los actores, creo que lo más rudo fue filmar los badeos a caballo en los ríos, que son eh, el, el momento que hay que cruzar porque había deshielo en ese momento, eh, lo que hizo que el río estuviese mucho más subido de lo, de lo natural y el agua venía muy fuerte. Y obviamente nunca se hace una sola toma. Sí, sí, ¿no? <laughs> son varias. ¿vale? Y por ejemplo, dentro de tus inspiraciones eh, de directores, ¿cuáles son? Eh, me gusta el cine realista, cine autor. Eh, uh -huh. o sea, re, trato de, de, de ver películas que sean pensadas distinto, o sea, uh -huh. que, que tengan desde ya de su génesis una, una información eh, diferente, porque es lo que más me atrae, o sea, simplemente. No, 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 no puedo ver un guión que ya he visto 100 veces, uh -huh. que sucede mucho. Sí. Y a nivel de autores que, que me interesan está... Eh, bueno, Lucrecia Martel en Argentina, Lisandro Alonso también, Bruno Dumont en Francia, eh, bueno, aquí Amante eh, Escalante, perdón, y Amante Escalante y reigadas eh, Cine contemporáneo, creo que son las personas que más respeto. Alejandro Fadel también en Argentina tiene muy buenas películas. Y si bien no son ni temáticas ni películas que, que se toquen con lo que yo investigo, son las con las que me apoyo como para pensar en el cine distinto. Ok, y por ejemplo, actualmente sabemos que pues, la mayoría de las personas les gusta el cine comercial, ¿no? ¿Pero qué le podrías decir a todos los cineastas, a toda la gente, para que venga a ver este tipo de, de proyectos como el tuyo, de cintas que son más de arte, que nos ofrecen otras cosas distintas? Eh, bueno, Sanjas está dentro de la muestra de talentos emergentes en la Cineteca. Eh, va a estar a partir del 22 de septiembre. Eh, creo que algo que se dijo previamente en la conferencia de prensa es que la cineteca es un oasis para estos lugares. Uh -huh. eh, para, esta, para la gente que quiere ver cine, eh, no me gusta llamarlo de arte porque es una mala definición. Todo cine termina siendo arte. Eh, pero como cine o independiente o de menor distribución, que es, que no tiene acceso a salas, eh, me parece que poder Tener la, la clase de programación y la calidad de programación que tiene aquí la cineteca es, es muy afortunado y hay que aprovecharla. Okay. Y por último, ¿es ¿algún consejo que le puedas dar a todos los jóvenes que quieren crear cine? ¿Algún consejo que les puedas dar? Creo que hoy en día la posibilidad de hacer una película se ha desarrollado muchísimo por en las tecnologías que son más sencillas. Antes uno necesitaba mucho más infraestructura. Eh, lo más importante me parece para mí siempre es tener algo interesante que contar, que sea propio, que sea único, que, que sea distintivo. Eh, es encontrar eso que, que te motiva y que quieras compartir y que nadie nunca te diga que no puedes hacerlo. O sea, que tú vayas a, a contra viento y marea a filmar la película que quieras hacer siempre. Okay, y por último ya este tus redes sociales, en dónde te puede seguir la gente. En eh, Río Azul Films tiene página de Facebook así uh -huh. tal cual eh, Río Azul Films y la página es rioazulfilms.com. Okay, bueno pues como ya escucharon no se pueden perder este tipo de películas que de verdad zanja se las recomiendo muchísimo, no se lo pierdan porque de verdad vale mucho la pena y bueno nos vemos pronto, muchas gracias Francisco. Muchas nos Muchas gracias. Vemos pronto. Hasta luego.